Saludos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad voy a socializar el video de ciencia, salud y medio ambiente o ciencia y tecnología de octavo grado, semana número 5. Pendientes, señoritas, caballeros, vamos a socializar y vamos a desarrollar también las actividades de la semana en este video. Muy atento, dale play. Pero observa y escucha todo el video, quédate hasta el final. Lo primero, pues, escribir la fecha que corresponde a la semana número 5, unidad 3, la naturaleza y el efecto de la fuerza, semana número 5, contenido, introducción a las leyes de Newton. Ahí, pues, tenemos la evaluación sugerida que también abordaremos y desarrollamos en esta guía. ¿Qué debes saber? Recordad, tenés que ir elaborando un breve resumen y extrayendo las ideas más importantes, las ideas principales de cada párrafo. Introducción. El estudio del movimiento ha sido de importancia desde hace mucho en cinemática. Nos interesaba conocer el movimiento sin atender las causas que lo producían. En este tema estudiaremos cómo la física entiende un proceso o un concepto cuyas consecuencias seguramente estamos muy familiarizados. La fuerza. Analizaremos cómo ella afecta en el estado de reposo y del movimiento en general un cuerpo. Ahí pues vamos a ver que el científico inglés Isaac Newton, que vivió básicamente entre los años 1642 y 1727, resumió las diferentes o diversas relaciones y principios de estos estudiosos pioneros en tres afirmaciones o leyes que desde luego se conocen como leyes del movimiento de Newton. Por ser una introducción a ellas, consideraremos problemas de una dimensión. Y esa dimensión, pues, primera ley del movimiento de Newton. Básicamente, pues, llegó a conclusiones importantes al imaginar experiencias como la que acabamos de escribir para un bloque de madera sobre una superficie sin fricción. Parece que no es la naturaleza de un objeto detenerse una vez que se pone en movimiento. Más bien, su naturaleza es oponerse a cambios en su movimiento. Este enfoque del movimiento fue retomado y finalizado por Newton en su primera ley del movimiento. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante, mientras no actúa sobre él una fuerza que modifique su estado de reposo o de movimiento. Recordad, aquí pues tengo subrayadas las ideas más importantes. Puedes también tomar esas ideas o, por supuesto, pues hacer tu propia síntesis. Solamente se moverá cuando lo impulsamos, básicamente, ¿verdad? Un cuerpo que está en reposo solamente se moverá cuando lo impulsemos con otro y se detendrá por la acción del razonamiento con la superficie. Ahí tenemos básicamente como una fórmula. La sumatoria de la fuerza es igual a cero. ¿Por qué? Porque está en reposo. Y es la expresión de que el sistema de fuerzas actuando sobre el cuerpo, sistema mecánico, está en equilibrio. Esta expresión se conoce como la primera condición de equilibrio para la traslación. El equilibrio, pues, básicamente es estático si la partícula tiene velocidad cero, es decir, está en reposo. Y más adelante, pues, la primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, define asimismo lo que llamamos un sistema de referencia inercial. Luego tenemos en el siguiente numeral la segunda ley del movimiento de Newton, ley de la fuerza. La mayor parte del movimiento que observamos es el resultado de una o más fuerzas no equilibradas. Sin embargo, sacar de equilibrio a una pelota de fútbol es de las cosas más fáciles y divertidas que podés hacer porque estás jugando. Nuestra experiencia nos dice que es más difícil cambiar la rapidez o la dirección de un objeto con una masa grande que la de un objeto de menor masa, pues eso es evidente. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa y tiene la dirección de la fuerza neta, pues. Ahí está una de las claves.
a considerar. La segunda ley de Newton establece la relación existente entre tres magnitudes básicas para el estudio del movimiento. Ahí vamos a considerar la fuerza, la masa, la aceleración. En la masa, pues mientras más grande es el objeto, más difícil será ejercer esa fuerza y esa aceleración sobre ese objeto mismo. Y señala las relaciones existentes entre las acciones sobre los cuerpos y los cambios en el movimiento que le producen. Y se expresa así: la fuerza que se ejerce o la sumatoria de esa fuerza que se ejerce es igual básicamente a la M sub A. Y ahí pues esa flecha o ese puntero que va apuntando hacia la derecha es la fuerza que se va ejerciendo sobre esa masa y la aceleración. Y dice, esta ecuación indica que si la fuerza aplicada tiene la misma dirección y sentido del movimiento del cuerpo, su rapidez se incrementará. Aplica pues en sentido contrario y ahí pues donde se hace una resta. Si es hacia el mismo sentido, pues se hace una sumatoria. La tercera ley del movimiento de Newton, ley acción-reacción, pues una fuerza actuando sobre un cuerpo es el resultado de la interacción de otro cuerpo. Se puede pensar que las fuerzas vienen en pares cuando pateamos un balón. Por ejemplo, la fuerza que infringimos sobre él hace que éste salga volando. Es acelerado, sin embargo, podemos salir o sentir la fuerza que el balón ejerció sobre nuestro pie. Cuando tú golpeas ese balón con tu pie, pues también sentís cierta fuerza que es ejercida en tu pie. Esta situación la explica la tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud o y dirección, pero dirigidas en sentido contrario. Matemáticamente se expresa por, y ahí tenemos la fuerza ejercida, es igual y ahí se le resta básicamente. La fuerza 21, 2 sub 1, y pues básicamente es lo que sucede cuando se da una fricción de esa magnitud. La velocidad de aceleración o fuerza, básicamente, pues es lo que se ha proporcionado. Identificar el sistema al analizar el cuerpo y el entorno, la Tierra, una cuerda jalada por otro cuerpo, pues ahí es la diferencia inercial. La fuerza inercial. Ahí hay una pregunta que dice, ¿cuál ley aplicar? ¿La primera o la segunda? La respuesta la encontrarás en la descripción del enunciado. Si el enunciado habla de cuerpos en reposo o con MRU, utilizarás esta fórmula, básicamente, la primera ley de Newton, porque ese cuerpo está en reposo. En cambio, si se habla de cuerpos en aceleración, utilizarás la sumatoria de esa fuerza es igual a la masa, aceleración. La segunda ley de Newton. Luego tenemos el sistema mecánico, la caja en torno del sistema, la masa y la tierra. Se hace un pequeño análisis y pues la sumatoria de la fuerza cuando un cuerpo está en reposo. El peso de la caja la encontraremos como el producto de la masa por la gravedad. Entonces, básicamente el peso de la caja son miligramos. Sustituimos la ecuación y ahí pues el peso pues igual a 10 kilogramos por, se va a multiplicar básicamente por lo de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al sumar, al multiplicarlo, porque aquí tenemos básicamente un planteamiento donde se va a plantear una multiplicación, 10 por 9.8 y ahí vamos a obtener que es 98 básicamente. Y el peso de una fuerza que actúa hacia abajo, o sea, está básicamente de forma vertical, y la única otra fuerza sobre la caja de la fuerza normal ejercida por la masa hacia arriba, tal como se muestra en el diagrama de cuerpo libre. Y ahí lo tenemos, el marco de referencia inercial. Ahí pues hay un. Puede estar en reposo, pero si está en línea de forma vertical, pues hay un contrapeso básicamente. Entonces, también son elementos a considerar. Ahí pues vamos a decir que está en reposo, pero a esa fuerza le vamos a restar también como la masa, el peso, 98N, y eso es igual a cero, despejando para encontrar la fuerza normal.
y eso va a ser igual básicamente 98N. Y ahí tenemos algunos ejemplos que se deben de leer, por ejemplo, el análisis de el ejemplo anterior en el sistema mecánico, tenemos los datos, M sub 1 es igual a 2.5 kilogramos y M sub 2 es igual a 3.5 kilogramos. Entonces, podríamos decir que A es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál es su fuerza? ¿Cuál es su fuerza? Entonces, lo vamos a decir que es básicamente como el marco de referencia horizontal, donde la fuerza se ejerce hacia la derecha moviendo las cajas de esa misma dirección. Ahí está. Está siendo tirado, está siendo alado de forma horizontal. Entonces, básicamente ahí se va a convertir en una suma. Vamos a sustituir los valores de M sub 1 más M sub 2. M sub 1 equivale a 2.5 kilogramos, M sub 2 equivale a 3.5 kilogramos. Y eso se va a multiplicar por 2 metros por segundo al cuadrado. Vamos a tener una fuerza aplicada básicamente de 12N. Una vez que ha tomado nota de los elementos más importantes a considerar en la teoría, y por supuesto, uno o dos ejemplos de estos desarrollados son los que vas a escribir. No es necesario que lo escribas todo. Y luego, pues pasamos al ponte a prueba. En el ponte a prueba, pues aparecen básicamente cinco aseveraciones y ahí están las respuestas que mejor complementan esas aseveraciones. Bien, no me voy a entretener en eso, pero sí en las tareas de la semana. Indicación, lee cuidadosamente cada enunciado y responde de forma clara cada una o cada uno de las interrogantes que se te presentan. Parte A, marco o análisis teórico, 40%. Analiza y explica cómo podría conocer un pasajero sin ayuda de ningún instrumento de medida si el autobús en que viaja está moviéndose o no con velocidad constante en una carretera recta. Pues aquí hay una respuesta sugerida, pues el pasajero podría colocar un recipiente pulido colocándole una canica dentro. Si el autobús se mueve con velocidad constante, la canica permanecerá en reposo sobre la superficie del recipiente, pero si el autobús sufre cambio en su aceleración, en su velocidad, esto dará paso al desplazamiento de la canica de su posición original. Ahí pues bien evidente y sin utilizar ninguna especie de instrumento. Número dos, la fuerza normal no es igual al peso. Da un ejemplo en donde ambas fuerzas tengan la misma magnitud y un ejemplo donde no tengan la misma magnitud. Pues aquí también hay una respuesta sugerida. La fuerza suele ser igual al peso cuando está en un plano horizontal y en los casos donde no, suele estar en un plano inclinado. En un sistema de fuerza pueden estar sujetos o simplemente en un sistema de cuerda puede, donde los objetos que pasan igual ejercen trabajo y fuerza en los otros objetos y el sistema o cuando está colgando. Pues ahí tenemos básicamente una pequeña respuesta sugerida. Y en la parte B, pues vamos a desarrollar el PO. Dice, número uno, un baúl con una masa de 80 kilogramos sobre una superficie sin fricción, es jalado horizontalmente por medio de una cuerda con una fuerza de 240 N. ¿Cuál es la aceleración? Pues aquí tenemos el Po. Ahí básicamente se va a tener que decir 3 metros por segundo cuadrado. Tenemos los datos. M es igual a 80 kilogramos. La fuerza es de 240. Entonces, básicamente el sustituir, vamos a decir, 240 kilómetros. Kilogramos, perdón, por metro por segundo cuadrado, y esto equivale a 3 metros por segundo cuadrado. Al realizar esa operación aritmética elemental, sencilla, pues vamos a obtener, pues ahí que la respuesta va a ser igual a 80 kilogramos. En la número 2 dice, si una persona jala hacia arriba una caja de 20 kilogramos con una fuerza igual a 100 N, ¿cuál es el valor de la fuerza normal? 100 newton. Bueno, datos. M es igual a 10 kilogramos, G es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál es básicamente W? Tenemos ahí la solución. Vamos a sustituir, vamos a multiplicar entonces 10 kilogramos por 9.8. Vamos a obtener 98N. Luego hacemos
Vamos a decir de que si están en reposo, se hace la pequeña resta y al final pues se va a sumar 100n más 98n y ahí pues vamos a obtener una respuesta final de 198n. Y la última, tenemos aquí dos cajas A y B, están atadas mediante una cuerda ligera y pues ahí tenemos los datos. Una caja, pues 12 kilogramos, la caja 2, 10 kilogramos, el cuerpo 1, T es igual a M sub 1 por A y el cuerpo 2, y pues la diferencia, y eso es igual a M al cuadrado por A. Ahí cuando lo sustituimos, pues vamos a decir básicamente esta multiplicación más esta otra multiplicación. Entonces vamos a decir que esa suma es igual a 40n y eso es igual a 12 kilogramos más 10 kilogramos. Y al sumarlo, pues vamos a tener 40n es igual a por 22. Esos 22 salieron al sumar básicamente 12 más 10 y ahí vamos a obtener básicamente 1.82 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración. ¿De dónde obtuvimos los datos? De esta cajita. Ahí tenemos la figura, de ahí se obtienen esos elementos a considerar. Recordad, podés visitar también estos enlaces, estos links, para visualizar esos pequeños videos que están muy interesantes y reforzar tu aprendizaje de la guía de esta semana. Entonces, de esa manera, pues vamos a trabajar y aprender, a seguir aprendiendo. Saludos y muchas bendiciones.